Y esta ha sido la famosa obertura de la ópera Oberón de Carlos María von Weber. Hace tiempo tuvimos una simpática parcela, todos los seguidores de nuestro espacio lo recordaréis, que consistía en que unos pequeños, no mayores de 12 años, cogían una batuta y se ponían a dirigir la orquesta. Pues han sido muchísimas las cartas que hemos recibido pidiéndonos que, por favor, volviéramos a tener una experiencia como la de entonces. Por supuesto, siempre que podemos atender a las peticiones, lo hacemos y además lo hemos creído muy interesante, puesto que esto es una manera más de iniciar al pequeño a la música. Os voy a decir que todos los que tengáis algunos conocimientos de música, ya sabéis, no mayores de 12 años, podéis escribir para participar en esta parcela a Radio Televisión Española, El Mundo de la Música, apartado de correos 150.160, Madrid. Hacedlo, por favor, en tarjeta postal y así nos es más fácil poder recogerlas. Y ahora vamos con el primer niño, pero voy a ceder la palabra al maestro Enrique García Asensio, por favor. Pues aquí tenemos al primer niño que viene a jugar con la orquesta. ¿Os acordáis de esta palabra mía? Jugar. No dirigir, porque venimos a divertirnos y sin ponerse nerviosos. Vamos a ver, ¿tú cómo te llamas? David. David, ¿qué más? Morales. David Morales. ¿De dónde eres? De Madrid. ¿Y qué estudias? Segundo de solfeo. Segundo, ya. Entonces tú sabes lo que es un compás de compasillo, compás de 4x4, que tiene 4 partes. ¿Y tú conoces aquella obra que dirigíamos, que veníamos aquí a jugar con la orquesta hace años, cuando empezamos El Mundo de la Música, cuando lo empecé yo? Que era la serenata nocturna Kleine Nachtmusik en sol mayor de Mozart. Pom, 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 pom. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, pues mira, aquí tienes la partitura. Esta partitura que te hemos traído toda nuevecita. Tú sabes leer esto. Allegro, compás de compasillo, sol mayor. Y tú conoces la música y además, como estás en segundo de solfeo, eso lo sabes leer. Pues aquí tienes la batuta, maestro, y cuando quieras los profesores están a tu disposición. Así que cuando quieras. ¿Qué?
Stop, stop. Vamos a ver. ¿A ti cómo te parece que suena eso? ¿Deprisa? ¿Lento? ¿Cómo? Yo he notado, me parece que te pareció un poco lento y has querido empujar y algunos profesores te han seguido, se han dado cuenta de que tú... Yo más bien diría que está un poco reumático. ¿Qué te parece? A ver si sale más alegre y más mozartiano, ¿eh? Porque si no, nos vamos a dormir aquí, ¿eh? Vamos a ver, dale. Tú sabes que la anacrusa, que es ese golpe al aire que da el director, si tú lo das más deprisa, entonces la orquesta correrá más. Así que vamos a ver, piensa bien el tiempo que tú quieres. Piensa, un, dos, tres, lo que sea. Y entonces, pum, marcas. A ver. Anda más. Más deprisa. No, 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 no. No, tú sabes que yo te he explicado antes de empezar el programa que cuando quieres piano tienes que marcar más chiquitito porque si sigues tocando y vosotros tenéis que tocar como él dirija porque si no, no aprende, ni él ni los que nos están viendo en sus casas. Así que si él... Vamos a empezar aquí a este al segundo tema, re, mi... Tú sabes dónde es, ¿verdad? Aquí, pero pianito ahora. A ver, dale a anacrusa pianito, yo te ayudo. Atento que viene ahora fuerte. ¡Ahora! ¡Fuerte! Muy bien. Bueno, un aplauso para David. Bravo. Te voy a regalar una batuta de recuerdo para que te entrenes en casa, ¿eh? A ver si sale más rapidito, ¿eh? ¡Hala! ¡Bravo! Todos los niños que vienen a jugar con la orquesta recibirán un premio consistente en una colección de discos de aproximadamente unas 10.000 pesetas. Así que ya sabes, David, luego te hago entrega de este bonito premio. Y bien, ahora vamos a otra parcela de nuestro espacio, que es la de los premios. Más o menos va a ser igual que en las otras series, puesto que escogeremos al azar dos tarjetas de los niños que nos escriben contestándonos a nuestra pregunta, una tarjeta de los colegios que quieren mandarnos simplemente su dirección y luego premio también para el colegio que viene a presenciar el programa aquí al estudio. Por lo tanto, vamos al reparto de ellos. Primeramente os voy a recordar la pregunta que os hice la semana pasada y fue la nacionalidad de Khachaturian. Efectivamente, era ruso y todos estos niños nos han contestado. Vamos allá con las tarjetas para ver quiénes son los que se llevan el premio de hoy. La primera la remite Pedro Antonio Oliveros. Por favor, os pido, una vez más, no me llaméis pesada, pero muy claro, por favor, que es que si no es imposible adivinar las letras aquí. Pedro Antonio Oliveros, calle José Antonio 18, Ceclarín, Cáceres. Bien, esa ha sido la primera. Vamos a ver si la segunda está algo más clara. Pues no mucho, la verdad. Carlos Sánchez Sobrino, calle Georgina 48, Albacén, Toledo. Bien, dos niños que han conseguido tocadiscos estéreo y colección de discos. Y ahora el colegio. El colegio Enfase, calle de la Rosa número 19, octavo derecha, Santiago de Compostela. Y enhorabuena a estos tres premiados hasta ahora. Ahora Pilar y Begoña van a repartir 20 enciclopedias a los siguientes niños. Adelante. Los ganadores son Carlos González, Culleredo, La Coruña. Pablo Rey, El Ferrol, La Coruña. Carola Rodríguez, Almería. Inés Viñas, Sarría, Lugo. María Gloria Sánchez, Tortosa, Tarragona. Pedro Félix Lambrea, Valderrobres, Teruel. Inmaculada Col, Fresno. Peñaranda de Bracamonte, Salamanca. Rosario Budía García, Villalba del Rey, Cuenca.
Antonio Velázquez Martínez, Cádiz. María Rodríguez, Cobreces, Santander. Gloria Amodeo, León. José Matías Pérez, Cartagena. Cristina Pérez, Bilbao. Bernardo Santa María Rodríguez, Valladolid. Manola García Alonso, Laza, Orense. María Teresa Bernícola, Elda, Alicante. Andrés Perna, Sigón, Lugo. Pedro Coronado, Valencia. Rosaura García, Siete Iglesias de Trabanlos, Valladolid. Y Cristina Sagor, de San Vicente, Alicante. Muy bien, muchísimas gracias. Y ahora vamos a decir el nombre del colegio que tenemos aquí en el estudio. Es Colegio Nacional Francisco Arranz, de Cuatro Vientos, Madrid. La dirección también tiene un tocadiscos y una colección de discos. Y ahora llegamos a una parte del programa muy interesante para los concursantes, puesto que se trata de jóvenes no mayores de 18 años, solistas de algún instrumento musical, que van a ser tan valientes de tocar nada más y nada menos que con la orquesta y con el maestro Enrique García Asensio. Por supuesto, os diré que el tocar así exige una gran preparación y además un buen temple de nervios. Por eso hemos creído muy interesante este espacio dentro de nuestro programa. Hoy os vamos a presentar a una joven, pero casi casi prefiero que sea el mismo don Enrique García Asensio quien nos la presente. Así que cuando quiera. Bueno, pues aquí tenemos a una joven que va a interpretar el primer tiempo del concierto en la menor de Juan Sebastián Bach. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Anabel García del Castillo. ¿De dónde eres? De Las Palmas de Gran Canaria. ¿Y qué estudias? ¿Qué curso haces? Bueno, he hecho sexto de violín. Sexto de violín. Bueno, pues vamos a ver, te deseamos mucha suerte y aquí todos los profesores vamos a tratar de colaborar con nuestro mayor interés para que te puedas lucir bien y luego vamos a ver qué pasa. Thank you.
Y bien, ahora vamos a proceder a ver qué nos dice nuestro jurado de hoy, la votación para esta joven que ha actuado como solista ante la orquesta. Está compuesto por don Antonio Barrera, catedrático de armonía del Real Conservatorio de Música de Madrid, como sabéis, don Enrique García Asensio y un profesor del Colegio Nacional Francisco Anraz, que se llama don Cecilio Martín. Por lo tanto, don Cecilio, si nos quiere decir, por favor, la votación para esta joven. 0 puntos. ¿Quiere repetir, por favor? 0 puntos. 0 puntos. Sí, sí. Bien, pues anoto 0 puntos. Esto, don Antonio Barrera. Es un poco difícil votar. Evidentemente esta chica tiene cualidades, pero creo que hay que ser un poco duro para que siga estudiando. Yo creo que con 0 puntos le daremos ánimo para que siga estudiando también. Bien, he creído oír de nuevo 0 puntos también. Sí, sí. Y ahora solamente falta el maestro Enrique García Asensio. Bueno, yo le puedo dar 20 yo. 20 puntos, pues vamos a preguntarlo al realizador. Vamos porque... a ver, estamos haciendo una pequeña broma porque hoy, como es el programa piloto, que quiere decir que es el muestrario de lo que va a ser la nueva serie, la joven que ha actuado es mi hija, Anabel, de 16 años, que como es lógico, actúa fuera de concurso y por eso estábamos gastándonos esa broma, así que yo no puntúo y los demás del jurado han dado 0 puntos, por lo tanto esto no contabiliza. Así que nada. Enhorabuena, Anabel, porque aunque estás fuera del programa, has tocado, creo que muy bien, a los niños, que a los jóvenes, mejor dicho, que van a actuar como solistas, se les obsequiará con una placa como esta de El Mundo de la Música. Anabel, después te pasas a recogerla. Y bien, ahora ya vamos con la última novedad de nuestro programa, y que consiste en lo siguiente. Cada semana... Perdón, que es que se me ha transgiversado la página. Acá. Sí, es que... Deja acabar en la parte de la placa. Vale. Silencio. ¿Diciendo lo de Anabel? Sí. Silencio, por favor. Un momentito que voy... y hablando. Te damos la enhorabuena, Anabel, porque has tocado muy bien, aunque han calificado algunos con 0 puntos.
Todas las semanas, mejor dicho, vamos a obsequiar a estos solistas con una placa como esta del mundo de la música. Así que ya sabes, Anabel, después te pasas a recoger la tuya. Y ahora ya vamos con la última novedad de nuestro programa. Y va a consistir en lo siguiente, en la ópera. Es un género muy importante, pero que los niños no están, como si dijéramos, preparados para comprender, si no es por medio de algo que a ellos les interesa. Por eso hemos creído muy conveniente ofrecer cada semana 10 minutos dedicado a este género. Y van a ser unas mini óperas. El texto será de Juan Pedro Aguilar y la música de Ángel Arteaga. Espero que estas pequeñas obras de óperas sea del agrado de todos los pequeños. Bien, seguimos ahora. Ahí empezamos con aplausos. Y este ha sido el nuevo formato de la serie El Mundo de la Música. Esperamos que os haya agradado a todos y ya solo la pregunta para que podáis concursar a los premios semanales. ¿Qué nacionalidad tenía Carlos María von Weber? Repito, nacionalidad de Carlos María von Weber. Si lo sabéis, escribid a Radio Televisión Española El Mundo de la Música, apartado de correos 150.160, Madrid. Hasta la semana próxima, amigos. Thank you.